Pues lo que estamos escuchando en estos momentos es justamente la introducción a este capítulo 1, que es En la oscuridad. Por cierto, Álvaro, tú cuando me has pasado las notas de lo que tenías pensado, algunos detalles que tenías pensado hacer, decir y tal, has puesto sí. Penumbra. Sí, porque el título original en inglés es Penumbra. Ah, bien. Y me parecía... No, si es verdad, no, se me olvidó comentártelo. Me parecía extraño que sí. no se hubiese traducido como penumbra, que es una palabra que existe perfectamente en español, porque además creo que simbólicamente lo de penumbra, según el diccionario, es ese momento en el que hay entre luces y sombras, que no es oscuridad. Ahí está. Entonces me pareció, creo que es otra de estas cosas de traducciones raras que se hacen a títulos que, sí. que la hemos visto un montón de veces en pelis, pues aquí en videojuegos parece que lo mismo. Jungla de cristal, etcétera. Efectivamente. Pero bueno, oye, que algunas traducciones dan en el clavo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dan en el clavo y al final hacen crean fama y fans. Bueno, pues entonces tenemos una panorámica, nada más empezar en este capítulo 1, una panorámica de Newport. Detalles que vemos de Newport y seguramente millones de referencias aquí que vamos a sacar. Hombre, yo la primera idea que me surge es Blade Runner, que me parece que es un referente en este estilo, ¿no? Más cyberpunk, más futurista, y esta panorámica que se da al principio con todo el humo y los edificios, un edificio enorme con otros más bajos alrededor, me recuerda mucho a Blade Runner. Y sin embargo luego cuando April despierta y comenzamos a explorar su barrio por Venice, en ese estilo no se ve tanto, se ve rumbre y se ven trenes pasando, pero es todo como mucho más actual. Y esto, al parecer, porque estuve investigando, esto se debe a que al principio la idea para Stark iba a ser mucho más distópica, más pues esto, más tirando hacia Blade Runner, Dark City, pero debieron darse cuenta, no sé si tal vez dejaba de ser una referencia o una inspiración a parecerse demasiado, y decidieron irse hacia el otro extremo y traer a Stark hasta nuestra época, ¿no? Hasta más el siglo XXI, inspirándose Ragnar en los años que estuvo viviendo en Nueva York, en el East Village, y al final se consiguió como un punto medio, ¿no? Entre la zona en la que vive April, Venice, con las casas de ladrillos, el café, el parque donde pinta la gente, y lo que vemos luego en el centro de la ciudad, ¿no? Con esos super edificios, con publicidad y luces de neón por todas partes, cemento por todas partes, metal y demás, que no es están un poco contrapuestos. Sí, la idea, ¿no? La idea que se quiere transmitir aquí es como una especie de mezcla de épocas, tanto en el caso de nuestra época, en el siglo XXI, tal vez, a lo mejor, y luego después lo que pensamos que sería el futuro. Sí, sí, tal y como vivimos, finales de los 90, principios del 2000, porque ahí se ve la habitación, por ejemplo, que es algo muy, pues, una habitación que hasta cierto punto puede ser como cualquiera de las habitaciones que tenemos nosotros en nuestra casa. No hay nada sí. moderno. Yo, por lo menos que yo recuerde, no hay nada moderno en la habitación. No hay nada moderno, no. Más que moderno, nada futurista, ¿verdad? Claro. Hasta que no sale al pasillo no hay cosas futuristas, mientras que en el caso de lo que tú estás comentando, se mete dentro de la ciudad, y entonces en la ciudad ya, claro, evidentemente ya vienen los taxis por aquí y por allá circulando por los aires, etcétera. O sea, es como un resquicio, ¿no? Como una especie de un barrio, podríamos decir, antiguo, no sé, un barrio viejo. Claro, y tal vez también una razón para hacer esta Venice más actual también fuese para que no fuese tan extraño la vida de April, o que no nos resultase tan... Para empatizar más. Sí, claro, el jugador. Claro, para poder conectar mejor. Sí. Con ella. Sí. Si nos... Es que no hay que olvidar que en el año 2000 el tema de Blade Runner y todo eso eran películas de nicho. Quiero decir, hoy día tiene muchos fans y se han hecho muchas películas, pero para aquel entonces eso te arriesgabas a que solo gustase a una parte de los jugadores. Y sobre todo esta película, o sea, perdón, este juego, que creo que va dirigido a una edad adolescente, pues a lo mejor esa gente no tenía ni idea ni de Blade Runner ni de Cristo que lo fundó. Entonces creo que también va por ahí, a acercar lo más posible al jugador de 16, 17 años que comprase ese juego, y que lo Blade Runner, pues bueno, pues ahí estaba, pero ya está. O el quinto elemento, a mí me recuerda más al quinto elemento. El quinto elemento me recuerda a mí también. Sí, también puede ser, puede ser. Hombre, yo lo que estabas comentando, yo creo que es una forma de intentar captar a todos los targets posibles, a todo el público posible, no solamente a aquellos jugadores que tienen 17, 17, 18 años, que están empezando en el mundillo de los videojuegos, sino también a aquellas personas que son más mayores, que han visto ese tipo de películas, y que ahora el chiquillo viene y les presenta el juego y dicen, ahí va, pues esto lo he visto yo en películas, y entonces se enganchan también. Yo pienso que también volvemos otra vez a lo que mencionaba antes, un papurrí de todo, con una ensalada, pero que al final está bien aderezada y sabe bien. Sabe muy bien. Pues hay una referencia acerca de Newport muy interesante que yo no llegué a compartirla contigo, ¿verdad, Álvaro? Creo que no. Te comenté un detalle hace ya en uno de los tropecientos audios que nos hemos mandado entre nosotros por WhatsApp. La referencia es que Newport, el nombre de Newport, ahora falta saber si también Ragnar, el creador del juego, se ha fijado en esto. Es la ciudad, la metrópolis donde está ambientada el anime de The Ghost in the Shell. Ah, pues no lo sabía. Pues, vale, tú puedes decir, pues bueno, pues eso, pues qué bien, ¿no? Y el que nos esté escuchando también dirá lo mismo. Bueno, pues a lo mejor es una coincidencia simplemente, porque el Newport es un nombre bastante recurrente, es como decir metrópolis, ¿no? Y a lo mejor ahora decimos, pues hay una metrópolis, y resulta que metrópolis pues hace referencia a Superman. Vale, pero bueno, queda guay. Sí. Queda guay. Pues una referencia más. No sabemos si realmente Ragnar le mola el anime y le mola Lego sin decir. No tenemos ni idea, pero el hecho de que haya salido de Noruega, haya estado en Estados Unidos y tal, pues quién sabe si a lo mejor pues se haya mezclado un poquito. De momento está claro que Blade Runner la tiene que conocer, o el quinto elemento la conoce sí o sí. Eso lo conoce seguro, segurísimo. Entonces ha dicho, esto quiero que esté aquí sí o sí. Pero si esto es Arcadia, aquí no puede aparecer ningún taxi, da igual, tiene que aparecer. Te pones un taxi. Te pones un taxi y ya está. Bueno, jóvenes, pues ese detalle es muy bueno. Con respecto a más profundidad que consideres tú que le puedes dar a esta primera parte. Pues a ver, digamos que en estos primeros minutos se presenta al héroe, que es una cosa que se suele hacer en todas las historias épicas o no épicas, o lo que sea. Y me gusta mucho la manera en que lo hace. En primer lugar, utiliza un espacio cotidiano. Y muy humilde, muy humilde. Efectivamente, un espacio cotidiano que es una habitación. Después tenemos una cantidad brutal de líneas de diálogo que son pensamientos en alto, porque realmente ella no está hablando con nadie, sino que son pensamientos en alto, que a eso le sumas lo del espacio cotidiano. Y después se nos presenta además un personaje que está muy asociado con el mundo del arte y de la creatividad. Y esto se pone en relación con esta figura mítica que se tenía del héroe en el Renacimiento, donde la pluma y la espada convivían. El mejor soldado era aquel que igual te podía atravesar con una espada que escribirte un soneto, ¿vale? Entonces esta dualidad arte-fuerza. Aparte, lo presentas, como tú has dicho, con una economía un tanto precaria, una chica súper campechana, extrovertida, chapalante, etcétera, etcétera, y eso hace que todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto lo del espacio cotidiano, lo de pensar en alto y hablar en alto, etcétera, etcétera, todo eso lo hacemos todos. en algún momento. Y todos, por lo menos los que estamos aquí, creo, también somos de economía precaria. Sí. Así que se consigue la empatía inmediata con el espectador en tanto en cuanto el personaje de April. Y me parece un acierto. Es un juego que desde el primer momento arriesga y gana, gana. Sí. O sea, va soltando las cartas y independientemente de que el jugador tenga 17, 18 o 30 años, se los va ganando. Claro. Vamos, y la idea es el hecho de que sigue siendo, vamos, es mi humilde opinión, ¿no? Pero sigue siendo una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Claro, porque toca temas y resortes universales que tenemos todos y que hemos tenido además todos en el año 2000 y que seguimos teniendo en el 2019 y que seguiremos teniendo en el 2029. Entonces, eso es lo que le hace una aventura gráfica y una historia tan especial, que no se queda aislada en un tiempo, en un momento y en un target de gente. Es atemporal. Claro. Es atemporal, sí, por completo. Sí. Y luego después ese momento, que ya en otros podcasts hablaremos acerca de los tropecientos mil millones de diálogos y líneas de diálogos y conversaciones que tiene el juego, pero esos momentos en los cuales hay como una especie de guiño al jugador, esa rotura entre personaje y jugador, eso está muy bien conseguido. Sí, sí, o sea, hay algunos momentos que rompe esta cuarta pared, no al estilo de Deadpool ni tan descarado, pero son más sutiles, ¿no? Como cuando clicas sobre April, ¿no? Que hay algunas frases como: tengo la impresión de que alguien me observa, o ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando? Tengo monos en la cara. Ah, sí, el de los monos me mola mucho. Sí, que evidentemente hace, pues, como llama la atención sobre el jugador, ¿no? Ya va siendo hora de que dejes de tomarte tan en serio. Tengo la impresión de que alguien me observa. A eso me refería. Me gusta. Es barato, pero mola. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? ¿Estoy despeinada? ¿Qué estás mirando? Y también hay otro, al salir de la residencia, hay un mural con un bosque encantado y dragones, y ella como que lo ve como un poco cliché, ¿no? Que no es algo que se ha visto mucho, ¿no? Y evidentemente teniendo en cuenta la historia, el dragón que ya hemos visto, el espíritu del bosque, pues es también como un poco llama la atención al espectador. Sí. Sí. Rompe esa cuarta pared, como estaba mencionando anteriormente, y hace que, si ya de momento estábamos empatizando con la situación que tiene April, con todo lo que está pasando, encima el hecho de que April sea así de dicharachera, sí, sí. Eso es un plus. Eso es justamente, sí, además, yo también iba a comentar eso, justamente, el tema ese, la referencia esa que dice, ¿de qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿Tengo monos en la cara o qué? O cuando dice, ay, vas, estoy medio desnuda, dice, muy poco apropiado, la verdad. Vaya, estoy medio en cueros. Muy poco apropiado, la verdad. Es verdad. Que eso luego después, más adelante, sí, en el sueño, lo menciona en el prólogo justamente, que luego más adelante ya hablaremos acerca de lo mucho le gusta a Ragnar, que April vaya desnuda por el juego. O a los desarrolladores no les importan. Yo recuerda, adolescentes. No, pero bueno, pero es interesante que tampoco, por lo menos en este The Longest Journey, en los siguientes ya es otro cantar. Pero aquí no se nota nada, entre comillas, ¿no? Y aquí abrimos un paréntesis. Evidentemente, esto, y no lo hemos dicho en el prólogo por no meternos en camisa de 11 varas, hoy en día no sé si se podría hacer, porque podría enseguida salir cualquiera diciendo, es que esto es vejatorio, ¿por qué razón tiene que aparecer así, etcétera, etcétera? No lo sé. Y esto es una pregunta retórica. No querrás que nos metamos ahí, ¿no? No, por eso he dicho, es una pregunta retórica. Vale. Es una pregunta retórica, ¿eh? No sé hasta qué punto hoy en día se podría hacer. Pero vamos a correr un tupido velo. Y lo vamos tupido, por favor. Completamente tupido. Creo que al final estos pequeños guiños, que como has dicho, ¿no? Que además April tiene como una actitud más animada, más sarcástica a veces, hacen el juego como más ameno, más entretenido, a pesar de que toca temas serios y se vuelve más profundo en otras partes, pero te ayuda, ¿no?, un poco a llevarlo con humor. Bueno, y ya no solamente eso, es que en ese momento en el cual ella está, bueno, claro, evidentemente tenemos la posibilidad de interactuar con todo lo que tenemos alrededor en la habitación. No hemos salido todavía de la habitación, ojo, y todo lo que vemos aquí. Y ya estamos viendo que April empieza de cero. ¿Y de qué forma? Sí, no, que es verdad, porque enseguida, nada, que dentro del mismo armario, por ejemplo, se ve la maleta que se lleva de casa cuando se va de casa, huye prácticamente de casa, y se lleva consigo una maleta y ya está. Y ella menciona que ya quería cortar con todo, con el pasado, y empezar de cero. Y solo necesitaba para eso una maleta, y sin embargo, por ejemplo, se lleva consigo los dibujos de cuando era pequeña, ¿no?, que ha tenido siempre esa pasión por el arte, y eso lo mantiene, pero con todo lo demás corta y empieza de cero, estudia, trabaja y se está buscando su propia vida. Nos lo dice desde el principio y directamente. Y volvemos otra vez a empatizar con ella, porque da la sensación, sí, de que tenemos ahí tal vez a lo mejor un pasado, iba a decir oscuro, más que oscuro, un pasado triste. Podríamos incluso hablar acerca de fantasmas del pasado, ¿verdad, Álvaro? Ahí en plan como una especie de, sí, figura paterna que no existe... Sí. Vale, aquí entramos en la parte de lo que tú decías, la figura paterna. Y sí, esto es una de las cosas, por decir también lo que no nos gusta, que a mí no me gusta de este juego. A ver. De la historia de este juego. Creo que estamos hartos de historias en la que el hijo carga con el pecado del padre, o el hijo lucha contra el pecado del padre, etcétera, etcétera. No me gusta, sencillamente, porque lo he visto 255.000 veces. Y lo había visto en el 2000 y lo sigo viendo en el 2019. Entonces, esa parte... No, o sea, dentro de toda la originalidad que tiene el juego, creo que ahí comete el error de entrar en clichés con respecto a la figura paterna. Pero también es verdad, y rompiendo una lanza a su favor, que está relacionado esto con una de las fases originales del viaje del héroe que comentaba de Campbell, que es la reconciliación con el padre. Se la llamó así, reconciliación con el padre, que en muchos mitos aparece, ya bien sea con el padre o bien sea con una figura que se representa como una tutela paterna. Pero bueno, sea como sea, el hecho este de que April aparezca desde el principio alejada de la familia, más esta experiencia que ha tenido con el padre, que no se deja muy claro y que incluso cuando acabamos el juego tampoco tenemos muy clara, sí, eso es. Marca un poco esta relación que va a tener con los hombres, con todos los hombres que van a pasar, sí, por la vida de April. Y además, como tú decías, le da unos fantasmas del pasado importantes que generan lo que llevamos intentando generar desde el principio, que es empatía. Porque todos tenemos fantasmas y guardados en el armario. Vaya que fe. La verdad es que me has hecho recordar ahí la parte final. Y, uf, madre mía. Lo pasé mal, en esa parte final lo pasé mal. Sí, esa... y ponemos un paréntesis y ya lo dejamos ahí. Llegaremos. Cuando lleguemos... Uf, lo pasé mal, lo pasé mal. La primera vez que lo jugué, y ojo que 18 años no lo acabas de entender del todo. Pero cuando lo vuelves a rejugar, siendo más mayor y tal, uf. Bueno, el que lo haya jugado lo entenderá, y que no, pues que se vea los vídeos, que para eso está la lista de reproducción en la caja de descripción. Acordaros. Bueno, más detalles. El diario, sí, el diario está muy bien, porque si nos paramos a pensar, desde el primer momento, las primeras páginas del diario ya nos muestran a una April que todavía tiene 17 años. Habla acerca de que quiere salir de la casa. Y luego después habla acerca de que por fin ha cumplido los 18, entonces ya tiene ya, como por decirlo de alguna forma, la potestad de coger y decir, pues ahora como me quiero ir a estudiar, ya tengo la excusa de salir de casa. Y luego también, aparte de que en esa hay una parte dentro del menú en el cual nos da la opción de repetir los diálogos si nos hemos perdido, eso está muy bien, técnicamente hablando. A mí me llama la atención que menciona a sus dos hermanos, a Danny y Owen. Vamos, ni idea, chico. Intuyo, intuyo que son sus hermanos, porque hay un momento en el cual dice, yo sé que quien más va a sufrir va a ser mamá. Dice, y papá también. Dice, y luego dice, Dani es bastante mayor. Dice, yo creo que lo podrá soportar. Dice, pero Owen es muy pequeño. No sé cómo, no sé qué pensará él o algo así. No sé cómo reaccionará. O sea que no dice que sean sus hermanos, pero evidentemente por esas palabras se intuye, ¿no? Se supone y se intuye que es eso. Claro. Y me llama a mí la atención que es como cuando te metes en el diario, es como si fuera otro mundo aparte, pero completamente, porque hay cosas en la historia que no se ven y que sin embargo en el diario se anotan, y hay cosas que no se anotan en el diario y sin embargo sí se ven en el mundo de fuera. O sea que hay momentos de cierta incoherencia que podríamos decir que es hasta simpática. Y un diario en el cual te muestras tan sumamente abierto y empiezas a contar detalles que evidentemente el juego no te los ha mostrado, pues mola muchísimo. Porque perfectamente no tienes por qué contarlos, porque ya los has vivido. Que eso es muy inteligente, es muy inteligente por parte de los creadores, porque así se ahorran tener que mostrarte muchas cosas en el juego, que el juego se alargue un montón de tiempo, y te las ponen directamente en el diario, que también te sirve para recordar, pero también te sirve para seguir explorando en la personalidad de April. O sea que está muy bien implementado la idea de diario. Ahí está. Sí, la verdad es que sí. Y está excelentemente localizado al castellano, por cierto. Sí, claro. Porque yo el otro día estuve leyéndolo en inglés para ver cómo estaba, no solo los diálogos, sino para ver cómo estaba localizado en castellano el diario, y es espectacular. O sea, más quisieran juegos de hoy día tener una localización tan buena al castellano. La verdad es que sí, tiene como expresiones que lo hacen como muy familiar. Bueno, a mí constantemente, a mí me llama la atención cuando está constantemente diciendo, esto te costaría 1000 pelas. Es el tema de las pesetas. El tema de las pesetas. Vamos, no sé, mira, eso es una pregunta que quería haceros, bueno, en concreto a April, no sé si has tenido la posibilidad de jugarlo en inglés. No, porque la verdad es que estando en español, la versión en español, y me gusta en español, así que no la he jugado, en inglés, la verdad. He visto algún vídeo en inglés, no he notado nada destacable en ese sentido, tampoco soy angloparlante, así bueno, pero, hablo inglés, pero vamos, no a ese nivel. Bueno, a nivel usuario. Claro. No, era simplemente por ver si hay tantísima diferencia, ¿no? Evidentemente todo lo que tiene que ver con bromas y los jokes que sabemos, que conocemos, habrán hecho una traducción de tal forma de que nosotros podamos entenderlos y nos podamos reír. Hasta ahí llegamos. Pero cosas como, por ejemplo, el tema del dinero, no sabemos si hay una moneda inventada por Ragnar, o ciertas palabras que se mencionan en el juego como la vanguardia tienen un nombre o en inglés, o no lo sé. No, tampoco esto es que lo podemos dejar para otro podcast, ¿sabes? Porque esto es fuera de cámara, es que se me acaba de ocurrir y tal, y estaba yo aquí teorizando. Yo diría que el dinero dice dólares, pero no estoy seguro, ¿eh? Bueno, pues puede ser que a lo mejor sean dólares, ya está. Pero bueno, la peseta queda muy bien. Me mola lo de la peseta porque se queda como... Se queda de forma temporal y se queda ahí... Eso es. La peseta... Sí, como una marca. Como una marca ya, y dice, mira, en un juego que apareció la peseta. Y no es el único, ¿eh? Hay otros juegos en los cuales también apareció la peseta. Bueno, más detalles. Sobre todo, referencias. Aquí hay unas cuantas referencias, ¿eh? En general el juego está lleno como... Sí, de referencias como más a cultura pop, y no solo como en la panorámica esa que imita o se inspira en Blade Runner, sino que eso, el teniente Guybrush, ese muñeco, ese monito que con platillos que tiene en su armario. Es una referencia clara a Monkey Island, que Álvaro conoce bien. Sí, sí. Y pero luego también tiene, dice frases de Star Wars. Creo que aparece o menciona a April que aparece un libro El Señor de los Anillos. Hay alguna frase también de del mago de Oz. En general el juego tiene un montón de referencias pues a películas, juegos, libros que me parecen muy curiosas, la verdad. Sobre todo si lo conoces, te llama la atención y es como, ay, mira, hay una referencia. Una referencia, he entendido esa referencia, como se suele decir hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay juegos que a lo mejor abusan de esas referencias. A mí me gustan cuando son muy sutiles. Sí, eso sí. En este caso, la mayoría son sutiles y dices tú, ay, mira, esto tal, pero hay otras que es que abusan. Hay juegos por ahí que abusan. Sí, es mucho en la cara. Pero en este caso está muy bien, porque justamente eso que estábamos hablando acerca del teniente Guybrush, luego después te quedas a pensar, ay, pero si Guybrush es que esas cositas es lo que... Sí, o frases en algunos objetos que ves que no son necesarios, que son más porque exploras tú y lo encuentras. Y es que el detalle es el hecho de que se hayan preocupado en generar líneas de diálogo en esos objetos y que te puedes encontrar hasta 4 y 5 veces un mismo objeto y que te diga 4 o 5 líneas de diálogo distintas. Sí, sí, es verdad, o sea, tiene una de líneas en general, no solo en referencias, o sea, unos diálogos largos. Y aquí ya hablando acerca justamente de esos objetos, los ítems que vamos cogiendo y que, como suele pasar en todas las aventuras gráficas, nos volvemos cleptómanos por completo. Solamente lo único que hacemos es robar. A mí me llama mucho la atención la fotografía de los amigos de April y la hoja. Nada más salir, conforme nosotros salimos, hay una planta que podemos coger la hoja. Hay una hojita, la cogemos. Estos son 2 de los ítems que no utilizamos en toda la historia. O por lo menos yo no le he encontrado uso. Que yo recuerde, ¿eh? La hoja tiene una curiosidad, que la puedes plantar en... ¿What? En... Espérate, esto es lo que mola, esto, cuenta. En el jardín de la casa de Abnaxus, en Arcadia. Wow. Puedes plantar la hoja y crece. Flipante, me acabas de... Vaya tela. Es que eso fue algo que yo también digo, ¿y esta hoja para qué sirve? ¿Para qué la cogí si no pinta nada? ¿No? Y lo encontré por internet, las maravillas de internet. Vaya tela, o sea que entonces, ¿y la planta sí para qué sirve? Para que plante ahí, ya está. Sí, ya está. Surge una planta y ya está, y es como, anda, mira. Una planta. Continuidad. Sí. Bueno, puede ser que sea alguna especie de... ¿Cómo le llaman ahora? Easter eggs, ¿no? Le llaman ahora mismo a los... Sí. A esa especie de secretos o retos. Porque al final es un auténtico reto el saber dónde utilizar esa planta. Y si la colocas y resulta que... ¿Quién está todo el juego con la planta? Y a ver, ¿esto para qué utilizo? Aquí no. Y probando en todas partes hasta que lo encuentras. Fíjate, pues yo la verdad es que las veces que me he pasado el juego, la planta la he llevado conmigo y hasta que desaparece, porque al final del juego desaparece. Y la foto igual, la foto no la usas, la llevas contigo, ahí se queda. Bueno, pero la foto tiene un sentido narrativo claro, que es que siempre April lleve su mundo, claro, la gente que quiere con ella consigo. Eso sí que tiene una explicación cuanto a narrativa, pero... Tienes razón que luego realmente, que yo sepa, no se utiliza en nada. No, sí, de manera práctica para nada. No. Sí. Pero hombre, yo lo digo por el hecho de la planta al final tiene ese easter egg y que la puedes plantar, vale. La foto no la vas a utilizar, entonces, ¿por qué te la llevas? Por llevártela, ya está. Es el concepto narrativo y punto, ¿no? Ya está. Para que tengas en tu inventario siempre, y siempre que abras tu inventario veas... lo que te une todavía al mundo de manera emocional, que son tus amigos. Nada, lo que estábamos comentando. Luego después te pones a pinchar en cada uno de esos ítems y te cuenta ahí las historias a más no poder. Como decías tú anteriormente, diálogos súper extensos, ¿verdad? Sí. ¿Bueno o malo? En este primer capítulo hay muchos diálogos largos, ¿no? De preguntarle a un personaje, ¿qué te parece este otro? Y cuéntame un poco de tu vida y tal. Que evidentemente es como un poco es más parte de exposición, ¿no? Infodumping que dicen. Es que al ser el primer episodio esto Álvaro entenderá más, pero se mete un poco también en la vida de April. Nos empuja un poco pues a involucrarnos y a preocuparnos por ella y conocer a todas las personas que ella quiere y quererlos hasta cierto punto nosotros y compartir con ella esa experiencia. Diría que si se hiciera bien, no harían falta tantos diálogos. A mí sí que me parece un poco excesivo los diálogos aquí en este primer capítulo, sobre todo porque hay una máxima en la hora de la escritura, por lo menos de guión cinematográfico, que es si puedes mostrarlo, no lo digas. Claro. Entonces creo que lo que pasa que es complicado, pero claro, hay muchas películas que la presentación de los personajes se hace más que con lo que hablan, con lo que le vemos haciendo. Entonces claro. Está claro que en un videojuego a lo mejor eso es más complicado, y más teniendo en cuenta los medios que se tenía en el año 98 o 99, que a lo mejor no podías hacer cinemáticas o no tenía una expresividad el personaje y tenía que ser todo con líneas de diálogo. Pero para mí sí que es un poco excesivo, cuenta demasiadas cosas. Hombre, yo sinceramente pienso, claro, lo que estaba diciendo anteriormente April. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, cuando se pone a interactuar con Fiona y tienes la posibilidad de preguntarle absolutamente todo acerca de quién es ella, cuál es su pareja, qué le parece Charlie, qué le parece Zack, qué le parece Emma, a mí eso me gusta, porque te pone en situación de todos los personajes que hay alrededor y es cierto que es mucha información, pero te ubica. Sí, pero mira, por ejemplo, eso que estás diciendo, lo de que, por ejemplo, le pregunte qué le parece tal personaje, eso en cine, ¿cómo lo harías? Pues en vez de preguntarlo y que te lo diga, pues justo en ese momento entraría Charlie por la puerta y Fiona haría un comentario y ya, sin ningún tipo de diálogo, sabrías qué opinas sobre él. A eso es lo que me refiero con que a veces es mejor que se muestre y no que los personajes lo digan. Yo sé que en este caso, vuelvo a repetir, en un juego a lo mejor es más complicado. Y no digo que no me guste que me den mucha información. Lo que digo es que a veces la manera de darla debería ser de otra manera. Y en este caso a mí yo hubiese preferido que hubiese sido de otra manera, o que me lo fuesen presentando un poquito más, porque a Charlie le vemos más veces. Entonces no lo sé, no, a lo mejor en los primeros 20 minutos... o media hora te tragas 20 minutos mínimo de diálogos. Entonces, bueno, es una crítica que creo que es constructiva. No, sí, yo estoy de acuerdo que la forma a lo mejor de mostrar la relación entre todos ellos no es la mejor, pero también, como decías, es verdad que tanto por la época en la que se hizo el juego, que ahora pues yo que sé, vemos juegos como Death Stranding que capturan perfectamente al actor, sí, pero evidentemente ahí la expresividad, las animaciones son las que son y es verdad que eso, en ese aspecto el tema de todas estas conversaciones es verdad que son muy largas, pero prefiero que estén ahí a que no haya nada, por así decirlo, sí. O sea, porque ahora creo que con esta cosa de que los millennials tenemos muy poca capacidad de atención, esto que comentabais al principio, que son 5 minutos y ya cambiamos a otra cosa, creo que los juegos están dejando un poco de lado pues dar algo de dimensión a personajes secundarios, como son aquí Emma, Fiona, Charlie, que sabemos muchas cosas, es verdad que a través de diálogos, pero llegamos a conocerles bastante. Es la personalidad, es que lo bonito que tiene este juego es que no son ¿Cómo se les llama ahora? NPCs, me parece que se les llama ahora a los personajes. Sí, sí. NPCs, se les llama a los PNJs en... sí, sí, eso es, que son... que puedes interactuar o no, pero que están ahí y últimamente es como si fuera de bulto, ¿no? No aportan nada. Sí, como el jarrón. Sí, que no aporta nada y está ahí dando vueltas y tal, hablas con él y tiene 3 o 4 líneas de diálogo, si acaso, y punto. Pero es que aquí tienen personalidad, tienen sentimientos, sí, sí, tienen sentimientos, hablan con April, se mojan, que vale, que tú dices, no deja de ser un juego y está así escrito, es su línea, y aparte es un juego que es lineal, o sea, no tiene más. Pero a mí, el hecho de que muestren sus temores, lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera, hace que no solamente vea a April en el juego, yo veo a Charlie, yo veo a Emma, veo a Fiona, claro, y los reconozco, los identifico, veo a Cortés, veo a este, veo a Brian Bauhaus, veo a todos, los identifico y digo, madre mía, el trabajazo que eso supone es brutal. Y son, sí, son diferentes. Me vais a perdonar si hago referencia al siguiente juego, que vemos a Charlie y a Emma y no es únicamente una cosa como, ah, mira, pues les volvemos a ver, como una pequeña referencia, es como volver a ver a un amigo, ¿no? Dentro de este... dentro del juego, ¿no? Es como alguien que ya conoces y que te interesa saber cómo les está yendo, que no ocurriría si no hubiésemos conocido todo esto sobre ellos. Vale, te refieres a Dreamfall, ¿no? Evidentemente, te refieres, sí, a Dreamfall, de Longest Journey. Claro, claro. Vamos a intentar por lo más posible no hacer muchas referencias a las continuaciones, no. Vamos a intentarlo, pero esta sí que es cierto de que tiene su peso, ¿no? El hecho de que nosotros veamos la personalidad de estos personajes, que interactuemos con ellos, que empaticemos con ellos también, hace que en las continuaciones también digamos, oye, pues ¿y qué es de este? ¿Y qué es de aquel? ¿Y qué ha pasado con tal? Sí, yo de lo que critico no es el contenido, sino lo que critico es la forma. Yo estoy completamente de acuerdo, sí. En que eso hace que empatices y que, como tú dices, se creó un fandom ahí de coño, mira, si es Charlie. Pero el fandom, me faltaba la palabra, que no sabía cómo. El fandom, vale, justamente. Bueno, pues ya hemos presentado a los personajes, como hemos dicho, pues ahora toca presentar el hogar, toca presentar ese lugar de donde el héroe va a partir. Y bueno, ya hemos cuando he hablado antes de la habitación, ya habíamos visto que era un sitio completamente cotidiano. Como April se siente muy bien en ese nuevo hogar y lo repite varias veces, y es un sitio acogedor y tal, y tanto la conversación que tiene con Fiona, se repite varias veces, hace que luego eso ahonde en la idea de que va a ser difícil abandonar ese hogar cuando la aventura se plantee y tenga que abandonarlo. Y luego me pareció curioso también que la residencia donde vive se llame La Frontera. Porque volvemos otra vez a la idea esta de un lugar. April está en ese lugar entre frontera, entre la ciencia, el arte, entre un sitio y otro. Además lo dice Fiona, creo que lo llamó así porque era como una frontera entre la ciencia y el arte, creo que lo dice con esas palabras. Sí. Entonces volvemos otra vez a la idea de esta de los dos mundos encontrados que tarde o temprano van a chocar, y que ya hemos empezado a ver en el prólogo, y que nos queda bien poco para ver cómo se desarrolla, cómo uno choca contra el otro, sí. Eso, cómo se va desarrollando esa idea. Anteriormente estabas hablando acerca de los personajes, April, y bueno, nos hemos saltado Fiona y Mickey, ¿no? Es Mickey. Sí, Mickey. Sí, que la verdad es que, o sea, yo lo jugué muy pequeña y es verdad que había algunas cosas que pasaron de largo por delante mío, o sea, ni me enteré. Pero luego cuando lo volví a jugar de más mayor, no estaba segura del todo, pero sí lo dejan más claro en el juego que ambas, o sea, son una pareja lesbiana, y me pareció curioso que el juego, que es un juego que empezó a desarrollarse alrededor de 1996 y se publicó pues esto en el nuevo siglo. Trata la homosexualidad de una forma muy orgánica, mucho mejor que juegos actuales, sí. y que películas y demás. Fiona habla sin ningún problema sobre su relación con Mickey, además va muy bien con su personalidad. Y me pareció curioso, la verdad, lo bien que lo hicieron. Y de una forma muy normal, etcétera. Bueno, yo voy a ser sincero, a mí Mickey yo pensaba desde la primera vez que lo jugué, yo me quedé con la idea de que Mickey era un hombre. Yo pensaba que era un tío. Y luego después lo ves sentado ahí, cuando están comiendo, al final del capítulo 1, cuando están comiendo algo y tal, sí. Y no me percaté de que fueron, hasta que no lo he jugado otras veces, es cuando ya he dicho, ahí va, pero si resulta que no. Claro, porque Fiona llama a Mickey y ella, porque las dos estamos, o sea, sí. Lo tratan femenino. La tratan femenino, sí. Claro, el nombre en español, o sea, en España entendemos como Mickey, Miguel y, sí. Y ya está. Sí, sí, claro. Y por hacer un poco de abogado del diablo en este sentido, ¿no pensáis que Mickey es un cliché súper machorro total? Quiero decir, lo estaba pensando claro, también. Sí que es verdad la naturalidad con la que se trata la relación, pero luego te ponen a que una es súper dulce y la otra es el machorro de la vida. Entonces, no sé yo si es en aquella época. Sí. Es lo que entiendo. Yo, o sea, es verdad que Mickey sale como más macho, por así decirlo, sí. pero Fiona no me parece tan dulce, me parece hedonista, como se define ella, sí. Pero y relajada, pero tampoco, no sé, femenina. Femenina no. Neutral, no, más o menos. Neutral. Más femenina que Mickey. Que Mickey, desde luego. Bueno, pues anteriormente estábamos hablando acerca, bueno, yo lo había mencionado que el juego es lineal, pero aún a pesar de eso, pues hay momentos en los cuales te da opciones. Sí, eso fue algo también que al principio pasó de largo por mi cabeza, pero cuando lo volví a jugar, es verdad que hay veces que te dan opciones, ¿no? Si quieres hacer cosas, si quieres coger cosas o no. Es verdad que no cambias nada dentro de la historia, al fin y al cabo siempre tienes que seguir la línea que te marcan, pero creo que sí que te ayuda a matizar un poco el personaje o su mundo alrededor o su perspectiva del mundo. Por ejemplo, cuando April sale de la residencia la primera vez y se encuentra con Cortés, este le pregunta que cuál es su estilo de día preferido, ¿no? Si le gustan cálidos y soleados o más lluviosos y fríos, sí. y te da la opción, sí, y la respuesta, o sea, las consecuencias son una línea de respuesta, ¿no? Pero aún así dices, bueno, pues a April le gustan los días soleados como a mí o lluviosos, ¿sabes? Sí, te da la opción a elegir, eliges tú, aunque luego después Cortés puede ser que conteste lo mismo, pero sí, en eso tienes razón. Hay momentos en los cuales te da la opción, sobre todo en los diálogos, de si quieres preguntar más, vale, pero si no, bueno, tú si no quieres más información es cosa tuya. La historia avanza. Pues nosotros también tenemos que avanzar. Y vamos a hacer un pequeño receso, vamos a escuchar un poquito de música del tema principal de Venice. Volvemos enseguida, jóvenes.